ciudad de Tuluá. Y eso es para todos ustedes. Esto es la tropa del metal. 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 Y de su sangre la tropa se creó. Hombres armados con fuerza y valor, combatientes contra todo temor. Conquistadores de la tierra de hoy, dejando a su legado fuerza interior. Capaces de hacer todo para vivir y no dejar que el metal deje de existir. La tropa del metal siempre gana. La tropa del metal nunca morirá. Todo el mundo firme para asesinar. Su comandante no tenía piedad, sus enemigos quería derrotar. Con mano fuerte y sin dudar mandó a la tropa a exterminar, naciendo así la batalla real. El metal ganaba sin cesar, todos unidos y sin piedad. Gritamos la tropa del metal. La tropa del metal siempre gana. La tropa del metal nunca morirá. La tropa. No, 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 no.
Hola amigos y amigas de Metrópolis 2017, compartiendo territorio. Llegó gente desde el corazón del Valle. Muchachos, un aplauso para ustedes. Bien. Bueno, nombre de la banda. Nosotros somos Rain of Fire, de la ciudad de Tuluá. Desde Tuluá. Tuluá. ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Acevedo Tavares y soy el guitarrista y vocalista. ¿Por acá? Yo soy Sebastián Romero Franco y soy el bajista. Bueno, Freddy Aleida, guitarra líder. Metorión, baterista. Venga, pusieron a cabecear a más de uno allá abajo en el estudio. Eso estuvo bueno. Muchachos, ¿cuál es el objetivo ahora de la banda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué es lo distinto que hay? Bueno, Rain of Fire en este momento se encuentra en varios proyectos. El principal es un cortometraje que tenemos ya craneado. Lo vamos a producir nosotros mismos con nuestras propias manos. Autogestión. Si hay algún patrocinador, bienvenido. ¿Canciones como cuáles hay? Bueno, esta habla de una de Un Alma en Karma, una tipo de película ahí. De terror. Muy, muy buena. El karma existe. Va a estar buena. Sí, claro. Nosotros le cantamos mucho a la naturaleza, tenemos canciones sobre la protección ambiental, protección animal, de la gente que nos discriminan por los tatuajes. La verdad no entiendo por qué nos discriminan si somos normales a todos. Sí, solo amantes. Bueno, muchachos, por último, un mensaje que quieran enviarle a la comunidad, aparte de que nos sigan por todas nuestras redes sociales. ¿Cómo aparecen en redes? Aparecemos en Facebook como rain.tuluá. Lluvia de fuego. Facebook, Twitter, Instagram y no se desconecten de nuestro canal de YouTube. Hashtag Metrópolis 2017. Todos muchachos, pasemos la chévere y bueno, saludos para Tuluá, ¿o qué? ¡Que arda el metal! ¡Que arda! Metal. Porque somos uno y nunca moriremos.